sugiriendo El Golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba El Mismo Golpe y arroba Jochi Santos. Alduy, ¿de qué tú haces pincho? Nosotros lo hacemos de res, con pollo, ají morrón, cubanela y sus respectivas cebollas. Okay. Y a veces hay gente que le pone también un crítico de ajo muchas veces. Muy bien, muy bien. Ah, yo lo he visto, el ajo. Buenas. Buenas. Dígame, mi hermano. Ahorita usted dijo huevo de codorniz. Codorniz. Ah, ahora sí. Muchas gracias. Buenas. Se lo llevaste. No. Es bueno, una información clara. Buenas. Muchisando. Hermano. Mira, dos cosas. Una vez andaba un grupo grande, eran como 7-8 tigres, pero el más chiquito mide 6-2 y pesa 200 libras. O sea, ya tú puedes imaginar el grupo. Semana Santa. ¿Perdón? Semana Santa, ¿verdad? Sí. Se preparó un botellón con frupón, se preparó con 151, o sea, bien rendido el alcohol, bien rendida la comida. Y bien cargado. Segundo día se había acabado todo ya. O sea, nosotros nos habíamos preparado jueves, viernes, sábado y domingo. Ya el viernes no quedaba nada. Lo que quedaban eran como 3 manos de salami que habíamos comprado. Y se procedió a picarlo en cubito y a prepararlo en pincho. Eso rindió como por los otros 3 días. Uno salami. El salami. El pin salami. ¿Cómo es? Pincho. Salampincho. Ajá. Salampincho, como le han dicho por ahí. Y otra cosita también. El pincho, el joven, Alduy, que llamó ahora, dile que no hierva la carne, la reseca cuando tú la pones ahí. O sea, la carne se cocina con el fuego de del carbón, del barbecue. ¡Oh! Si tú la hierves, tú vas a tener no sé si ustedes han probado uno. Pedazo de carne duro y seco, que entonces no tiene sentido. Ya entiendo. O sea, que no la hierva, que la haga siempre en el barbecue. Sí. Y también, Jochi Santo, la salsa dulce no se le puede untar mientras se está cocinando el pincho, porque se carameliza la salsa y entonces se quema rápido. Entonces tú crees que el pincho se quemó, pero es la salsa que tú lo untaste. Simplemente le echa ingredientes secos para que no sean dulces, para hacerlo en la parrilla. Y ya antes de desmontarlo de la parrilla, tú le das 2 pocosones de salsa. Ey, pero mira, el tipo sabe de eso. El salami rinde, el salami con un corte tiadorita. ¿Cuál es el corte tiadorita? Cuando nos reunimos los Miguel en una actividad y hay un bizcocho, ella lo parte, pero un corte lindo, fino, y da para todo el mundo. Son 2,000 personas por un bizcocho, una libra, y da corte tiadorita. ¿Y el salami? Que la tengo que llamar para averiguar sobre mi abuelo, que hacía unos pinchos de ovejo. Uno a dos. ¡Wow! Pincho de ovejo. Pero y entonces, ¿y un salami? Rinde. Una pierna de salami, eso rinde. ¿Cómo una pierna de salami? Un salami. Sí, porque la pierna es la grande. Ajá. Hay salami que son pequeños, sí. Hay otros que son medianos. Okay. Dependiendo. El que compra en mercados agropecuarios es que le llama pierna de salami. Don Jochi. Me dicen. Yo he roto. Aprovecha mercados agropecuarios en el parque de mi vivienda. Amas de casa. De huevo, 125 pesos. Pierna de salami, 150 pierna pesos. Pierna de salami. Sí. Es un pedazo. Yo he recolectado, he unido los pinchos cuando me los como. Una cosa increíble. Cada de tantos pinchos que yo me comí en una fiesta, yo fui sacando. Y reuní como 25 ahí. Dios mío. Le están dando la razón a Gerald. Dice que el que le pone tanto vegetal a un pincho es que está en olla. Lo que está tratando de rendir. Ya entiendo, Dios mío. Dios el que tiene mío, cuando no, le pone no, carne no, un pincho. No. Wow, el mismo golpe tarde. Miércoles. Dios mío, miércoles. Wow, pero brinda, mi hija, brinda. Oh, pero Dios mío. Qué bueno. Ay, señores. Yo quiero aprovechar. Quiero aprovechar en el inicio de este programa. ¡Sabroso! ¿Cómo? Señores, los pinchos. ¡Sabroso! ¡Sabrosón! Señores, lloviendo y llegando mujeres lindas, Dios. Lloviendo y llegando mujeres buenas, mamá. ¡No, cuidado!
Tía Dorita, la tengo en línea. Hola, tía Dorita. Hola, Jochi. Buenas tardes en este día lluvioso. Muchas gracias. Tía Dorita, ¿es cierto que usted tiene una capacidad milimétrica para rendir los cortes de comida? Por ejemplo, que si usted tiene un salami, ese salami rinde. Si usted tiene un bizcocho, ese bizcocho rinde. O sea, ¿cómo es el asunto, tía Dorita? Bueno, lo que pasa fue que yo fui educada en colegio de monjas. Oh. En esos entonces, mis queridas amigas las monjas no daban una comida un poco mala. Sí. Entonces, yo era especialista robando comida a las monjas. ¿Qué? Le robaba un tomate y como éramos 15 niñas, a las 15 yo le daba una lasquita transparente y entonces daba para eso. Entonces, yo me hice especialista en la familia repartiendo. Pero usted me da un bizcocho para 200 gente y 200 gente comen. No, tú estás relajado. O sea, yo le sí, doy señor. Una pierna. Eso de así, no, eso es así. Tía Dorita, que venga. En todos los lugares donde una yo estoy, pierna de salami, que reparte dice, soy yo. O sea, por ejemplo, y nadie falta. Yo le estoy, yo le digo, por ejemplo, tía Dorita, coman un chorro de pan y yo tengo un salami aquí. La pierna. Y no, un salami. Que pierna un salami. Salami. ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Cómo qué? ¿Cómo sin M? Ajá. Ah, no, no, no. Ah, no, no, lleve de eso, tía Dorita. Ok, un salami. X, ok. Un salami. Y entonces come tú el que está aquí en la emisora. Tía Dorita. Ese salami, usted me dice cuántos son nada más. Y come todo el mundo. Ese salami, usted me lo entregue, me dice son 130 y ya. Dios ya sabe. Yo sé, yo tengo esa capacidad que le heredé de mi padre, don Pollo. Mira, ok, pero mire, tía Dorita. Haciendo sus pinchos y todas sus cosas. Ajá, mire, tía Dorita, pero entonces su papá era especialista en pincho. Oiga, lo que pasa es que mi padre era de origen árabe. Uh-huh. Entonces era especialista haciendo los kebabs, que son los pinchos morunos. Oh, y ella no hasta competencia. No, eso fue lo que entonces dijo la persona. Entonces nosotros heredamos ese secreto. Ya. Así, entonces, eso es parte de una familia numerosa en que había que rendir las cosas. Muy bien. Para que todos igual. Ya entiendo. Miren, tía Dorita, ¿y a usted no le queda un dolor? ¿Usted no siente que pecó cuando le robaba a las monjas, tía Dorita? Yo no te escuché lo que me dijiste. Que si usted no siente un dolor, una pena, como que hay un pecado que usted tiene que purgar por aquello de que usted le robaba a las monjas. No, nada de eso. Yo entendí cuando conocí al que mis amigas se quedaban atrás y yo iba para adelante. Ok, ella no entendió lo que yo le dije, ella le buscó la vuelta. Por otro lado, me dio con la de mito, tía Dorita. Dios mío, la versatilidad del pincho, Dios mío. Los pinchos en mi boda de 1 y 3, ¿lo dijeron? No, pero eso lo vamos a hablar ahora, espérate, lo vamos a hablar ahora. A Nani Díaz, y dice que, y esto es verdad, aunque yo no lo he probado con mucha asiduidad, pero yo sé que es cierto, que hay pinchos de frutas y marshmallow. ¿De mariscos? No, por lo de mariscos ya hemos hablado de eso, pero pinchos dulces. El americano es famoso, o sea, en eso. Marshmallow. El americano hace mucho oeste, marshmallow asado. Del West. Exactamente. Oh. Bueno, el pincho debe ser asado. Pincho muy bueno. En fogatas, es famoso. En fogata. Fogata, para allá cuando tú y estás dice acampando. Dice aquí Altagracia Castillo, que a ella le gusta mucho el salampincho, que es salami, cebolla, ajíes, todo eso bien preparado. ¿Qué más? Una pierna de salami. Es que eso de pierna de salami, yo nunca lo veo. Yo he oído brazo de salami. ¿Yo te expliqué? ¿Tú has oído eso? Código de pueblo. Brazo de niño. Uh-huh. No, es otro código. Pero de salami. La gente está pidiendo un programa entre Farú y Tubérculo Gourmet para divertir. Sí, me lo escribieron por aquí. Vamos a trabajar en eso. Hablaron del pincho de 1 y 3. Ok, vamos a trabajar en eso. Espérate. Déjame coger que premia para que tú me hables del pincho 1 y 3 sí, al estilo Correa, ¿verdad? Vamos a ver, dame. El que premia, buena. Castrol, eso es correcto. ¿Quién me habla? Perdón. Carlos Rodríguez se mete rápidamente en la tómbola del día de hoy. Dígame, señor. El pinche de 1 y 3, Jochi. Cuando yo me casé, estaba complicada la boda. Ajá. Sí, porque todo fue recoleta. Sí. Coherente. Papá no aportó, Dios no, para que ya múdate. ¿Cómo? Mamá vino, hizo un lío. Complicado. Entonces hicimos unos pinchos. Pero
la carne no estaba rindiendo. Ajá. Lo hicimos de un pedazo de carne y tres de vegetales. No, no, pero ¿cómo era? Tomate, ají, carne y cebolla. Tomate, ají, carne y cebolla. Tomate, ají, carne y cebolla. Tomate, ají, carne y cebolla, claro, eso da olla. Tomate, ají, carne y cebolla. Tomate, ají, carne y cebolla. Tomate, ají, yo sé que era olla. Carne y cebolla. Carne y cebolla. Tomate, ají, carne y cebolla. La familia de Correa siempre tengo olla. Tomate, ají, carne y cebolla. Tomate, ají, carne y cebolla. Tomate, ají, carne y cebolla. Tomate, ají. Eso es una olla. Jochi. Y yo al final de la noche. Es una olla coherente. Correa tiene 20 años en olla. Tomate, ají. Ajo y cebolla. Entonces, ajo y cebolla. Uno se dio una puñalada atrás de la carne. Ajá. Tratando de coger la carne, porque la carne la ponía para atrás para que subieran los vegetales adelante. Ajá, ajá. Entonces, la cebolla la puse en el fondo. Ay. Para que no come cebolla. Mm. Por el tomate y el ají, todo el mundo come tomate y ají. Sí, tomate y ají. Carne y cebolla. Entonces puse la cebolla atrás. Pero que va. La gente vuelve al revés. Yo ponía tomate y ají, carne y cebolla. Claro, eso la olla. Pero rindió hoy en la noche. Yo conté en los ajíes. Yo conté ajíes, cebollas y tomates sabagut. Nadie dejó carne. Nadie dejó carne. Y el pincho estaba hecho de tomate, ají, carne y cebolla. Claro, eso la olla. Los perros, Jochi, fueron en la mañana ahí al club de la Sociedad Amante de los Pobres. ¿A dónde fue que tú te casaste? Club Sociedad Amante de los Pobres. Un club así no puede llegar muy lejos. ¿Cómo se llama el club? Al lado de la Carbonera. Pero tocan a Tabales. Arriba, en la segunda planta. Piso, tocan a Tabales. Dios mío. Que hay un alcalde al lado, una Carbonera del otro lado. Te digo la Correa. ¿Qué? ¿Dónde fue que tú te casaste? Club Sociedad Amante de los Pobres. Mucho duró tu matrimonio. Así Alessandro, amante de los pobres. O sea, cuando el juez dijo en la riqueza y en la pobreza, Alessandro nada más lo oyó en la pobreza. Ay, Dios mío. Ella lo oyó en la otra parte. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Se cae, buenas! Y tú sabes que la cebolla que llevan los pichos tiene que ser cebolla blanca. Cebolla blanca, la mía no era blanca. ¿No eran blancas? No. ¿Cómo? Fue una que dio el primo, un señor en un colmado, y me dio medio saco de cebolla. Dios mío. De regalo de boda. Que no, Dios mío. Oye. Increíble. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Se cayó, buenas! Buenas, Jocheta. Hermano. El músico de la zona oriental. Ok, hey, el músico. Dígame, mi hermano. Saluda a todos los muchachos allá, Ñonguito. De lo mío, tranquilo, músico. Bárbaro. Jochi, tú sabes que nosotros los músicos tenemos problemas con los pinchos. ¿Pero ajá, por qué? Sí, porque mayormente el músico no conoce mucho lo que es los buffets. Mm. A veces se echan cosas dulces con salada. Entonces, cuando van a los buffets, que encuentran esos pinchos, Jochi, tú ves esos platos de los músicos, arriba, timbí, lleno de pinchos. Y tú dices, pero vea, ¿qué es lo que está pasando? Y una cuestión que es problemática, pero full, Jochi, lo ponen en los platos llenos porque no saben cómo otra cosa. Ok, pero o sea, que al músico le gusta el pincho, entonces. Sí, porque él conoce el pincho, ve carne y ve ají. Y se oye y le marcha. Identifica lo que va a comer. Identifica lo que va a comer porque no conoce tan bien. No lo conoce. Entonces, lo que hace es que el músico, o sea, le mete 4 y 7 y 8 en un plato. Y se lo come. O sea, por ejemplo, un músico no sabe lo que es una salsa bechamel. ¿Eh? Pero vas a seguir. El último cree que es un género musical. ¿A qué fue que le dijeron fulano? Ahí hay moro, ¿eh? Sí. Ay, ¿a Francis? Fue a Francis Santana. ¿A Francis? Sí, a Francis. ¿Cómo Ramfi? Sí. Francis ya era el cantante. Sí, el cantante. Tenía su rango. Fue al buffet de los invitados. Pero no era que había como marisco, pecado, marisco, cosas. Él fue al buffet bien. Y él fue al buffet. Y se echó de la bandeja del chef Indy, lo viró a un plato y le dio a ese marisco. No, o sea, después mucho pecado. Fue caviar, mucho marisco. Al caviar con cucharón y frito, sí. Caviar y frito. Sí, y Rafi fue y le dijo, Franci. Ahí hay moro. Ahí hay moro. Ahí hay moro. Cualquier cosa. No, yo te digo a ti, Dios mío. Dios mío. Wow, mira. Golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter @elmismogolpe y @JochiSantos.